¿Quieres tener unos rizos perfectos con ingredientes naturales? Mi gente, no puedo creer. Miren esto. No crean que esto es una harina para comer. No, señores. Esto es una avena para definir mis rizos. Es increíble. Vamos a ver cómo quedan estos rizos con solamente dos ingredientes. Hola, hola, mi gente hermosa de este canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un gel de avena para definir mis rizos. Yo espero que esto me funcione. No sé si ustedes lo han utilizado. Déjenme en los comentarios si lo han utilizado y cuál ha sido su experiencia. Así que de inmediato vamos a ver el procedimiento para hacer este gel de avena. Mis amores, como ustedes escucharon, nuestro ingrediente estrella es la avena. En esta ocasión la voy a utilizar molida. También voy a utilizar el aceite de coco. Si no tiene aceite de coco, pues puede sustituirlo por cualquier otro aceite que tenga en casita. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Súper fácil. Voy a agregar 2 tazas de agua y a estas 2 tazas de agua le voy a agregar 1 taza de avena molida. La voy a disolver bien para luego llevarla a la estufa hasta que esta se vuelva un gel. Ven, mis amores, que estoy tratando de que esta mezcla no me quede con ningún tipo de grumitos. Si la hiciesen con avena molida, pues obviarían este paso. Mis amores, luego que esté bien disuelta nuestra avena, entonces la voy a llevar a la estufa hasta que esta se vuelva un gel. Los minutos va a depender de qué tan rápida o tan lenta sea nuestra estufa. Miren cómo va este gel, mis amores. El aceite no lo voy a echar en este momento, sino que lo vamos a agregar más adelante. Wow, mi gente, miren cómo se ve esto. Wow, yo siempre les digo a ustedes que mi cabello come bueno, señores. La avena no solamente es para yo consumirla, sino que también me sirve muchísimo para mi cabello. Y quizás se estarán preguntando, pero ¿cuáles son los beneficios de la avena para mi cabello? Bueno, tiene vitamina B, la cual ayuda a controlar la caída del cabello, así como las canas prematuras. También tiene vitamina E, un aliado para fomentar el crecimiento del cabello y la hidratación del cuero cabelludo. Vitamina omega 3 consigue mayor grosor del cabello y también lo vuelve más resistente, ayudando a nuestros folículos con la grasa natural. También posee omega 6, que es otro componente que hidrata el cabello y evita infecciones en el cuero cabelludo, mis amores. Miren, mi gente, ya este gel está listo. Está un poquito caliente, pero ya aquí está frío. Ahora sí, ha llegado el momento, mis amores, de agregar nuestro aceite de coco. ¿Qué cantidad de este aceite, mis amores, voy a agregar? Bueno, solamente agregaré 1 cucharadita. Luego de agregar mi cucharadita de aceite de coco, voy a remover súper bien para que estos dos ingredientes se mezclen súper bien y me den unos resultados súper buenos, fascinantes y que sean mucho más de lo que yo esperaba. Estoy ansiosa, mis amores. Mis amores, ya este gel está listo. Miren cómo quedó. Esto parece realmente una cremita de peinar. ¡Ay! Esto huele riquísimo, mi gente. Miren. Ay. Bueno, no sé si así me va a salir mucho más fácil, pero yo quiero colocar este gel aquí para que me sea como que más fácil la postura. Vamos a ver. Mira, aquí vamos a ver mayormente la textura. Ay, creo que se me va a hacer un tollo, mi gente. Bueno, creo que voy a hacer un pequeño tollo. Así que voy allá adentro
hacer este proceso y vuelvo en breve. Aquí está. De inmediato voy con el procedimiento que yo siempre utilizo. Entonces siente bien fuerte. Y es el de desenredarme el cabello, partirlo en dos y vamos a definir este pajoncito, que está húmedo todavía porque está húmedo. Aquí está la peineta de dientes anchos, pero yo lo voy a partir así. Voy a desenredar de una vez, mis amores. Mis amores, tengo el cabello súper, pero súper, súper, súper suave. Porque me apliqué una mascarilla de guineo maduro. Se la voy a dejar en el canal. No sé si va a salir primero que este video. Lo que hay es que una super mascarilla. Me encantó porque me dejó el cabello extremadamente suave. Suave al extremo, mi gente. Yo estaba lavándome el cabello. Yo no me quería hacerme así de tan suave que se sentía el cabello. Esta mascarilla, mis amores, yo la hice con un guineo maduro. La hice con miel de abeja y la hice con aceite. Así que si no han visto esta mascarilla, este video, vayan a verlo. Ya llegado el momento, señores, de aplicar. Tengo miedo. Ay, se siente como unos grumitos, pero yo voy a empezar así mismo y después me lo voy partiendo. Miren, mi gente, miren. Miren la consistencia. Parece más bien como que una crema de peinar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mi gente. Eso tiene muchísimo grumo. Miren, pero nada. Sin miedo al éxito. Vamos a ver si realmente esto me va a funcionar. La voy a hacer por parte de... ¡Wow! Miren cómo se ve, mi gente. Tienen como que una... Tengo como unas pajitas. Ay, sí, miren, como que le quedó como una pajita. Pero nada, esas pajitas yo las voy a retirar con el cepillo. Y cuando se seque también, la ventaja es que uno le hace así y esas pajitas volarán. Así que la pajita no sea un impedimento. Mi gente, tuve que hacer una parada técnica y colarla. Les recomiendo que la cuelen, sí, porque me estaba como quedando como que demasiado grumos. Entonces, aunque sea con avena molida, les recomiendo que la cuelen. Así que seguimos con este proceso. Mis amores, el cabello se siente súper suave. Así que continuaré de este lado. Y miren lo diferente que se va viendo mi cabello, mis amores. Aparte de esta buena queratina casera que yo apliqué. Si no la han visto, vayan a verla. Miren la diferencia, mis amores. De un lado y el otro lado, el que está definidito. Realmente el cabello me ha quedado con mucho, pero mucho brillo. Entonces, ahora vamos con el segundo lado. Ustedes ven, a mí me encanta de verdad esta forma, esta técnica para definir mis rizos, ondular mis rizos, rizarme el cabello. A mí me encanta, es mi preferida porque la hago súper, hiper, mega rápido, mis amores. Este gel se siente muy, pero muy bien. Estoy un poquito como que asustadita por los grumitos que aún me han quedado. Pero sé que cuando el cabello seque, pues se irán. Mis amores, miren, ya aquí terminé con este procedimiento. Y miren, miren qué lindo se ve el cabello. Este cabello tiene muchísimo brillo, de verdad que sí. Miren. Queda bien. Ahora bien, no les voy a mentir. Mi cabello tiene muchísimas pajitas blancas. No sé por qué, no sé, de verdad que no. Pero a medida que se va secando el cabello, lo voy haciendo así, como que se van las pajitas. El cabello queda muy bonito. Ustedes están siendo testigos, mi gente. Mírenlo ahí, miren. Me voy a parar para que lo vean completito. Miren cómo me quedó el cabello, miren. Debo destacar que el cabello se siente súper suave. Ustedes están observando el brillo y está súper, pero súper suelto. A pesar de que utilicé esta técnica, este gel me ha ayudado muchísimo
con lo que es la soltura de mi cabello. Vamos a esperar cuando este cabello seque, a ver qué tal y si me quedará sin frizz. Mis amores, miren, ya el cabello está seco por completo. Y miren, miren, miren. Quedó muy bonito, real que sí. Miren las pajitas. Las pajitas que yo les había dicho, mis amores, cuando el cabello seca, miren que no se nota. Siguen saliendo a medida que uno vaya como que haciéndole así. No sé si fue porque la ligué quizás con el aceite, no sé si porque no la colé bien. Ustedes saben que al principio me la estaba aplicando sin colarla. Sí debo decir que después que la colé, las cosas cambiaron. Pero de verdad, miren, el cabello queda muy bonito, miren, quedó bien definidito. El guay. Cabello definido. El guay. Mi cabello definido con avena, mis amores, con avena molida. Mis amores, miren cómo se ve este cabello por detrás. Miren qué hermoso. Quedó muy hermoso, quedó bien definido. Realmente me gustó la definición que dejó en mi cabello este gel de avena. Así que se lo recomiendo. Y mayormente si usted no encuentra con qué rizarse su cabello, usted va a la cocina, si tiene una avenida, pues usted la hace de manera rápida. Miren, miren. Mis amores, y esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que ustedes puedan experimentar este gel. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video, activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye bye.